Bien, nosotros este mes fue un mes donde se potenció en realidad las actividades culturales en cuanto a las academias de danzas privadas, que fueron las primeras que se flexibilizaron dentro del contexto, bueno, pandémico que ya es de público conocimiento. Y por eso que, bueno, hemos tenido varias reuniones con los chicos de los referentes de las academias privadas. Y bueno, también como es de público conocimiento, ya hay varias academias que ya están trabajando, cumpliendo, por supuesto, estrictamente los protocolos de bioseguridad. En otro orden de cosas, también estuvimos organizándole la agenda al señor intendente municipal, que se fue reuniendo con cada una de las instituciones educativas, como para contar un poco todo el proceso y las actividades que realizó el COE local, ¿sí? Y también las nuevas medidas a tomar. Y se realizaron tres reuniones, una con los docentes de nivel primario, otras con el de nivel secundario y terciario y universitario, y otras también con el nivel inicial y escuelas rurales. Las reuniones se dividieron por una cuestión también de seguridad, para respetar el distanciamiento social. Y bueno, fueron reuniones también bastante productivas que seguramente el señor intendente ha comentado en otro espacio. En lo personal, estuve realizando un curso de protocolos para actos virtuales que organizó la Secretaría de Cultura de la provincia de Córdoba y la Asociación de Museos de la provincia de Córdoba. Muy interesante el curso porque si bien el protocolo siempre es el mismo, para ciertas cuestiones de actos virtuales y demás, nos pareció bastante interesante poder participar de esta jornada. Y bueno, y en este momento estamos recibiendo algunos proyectos de algunas cuestiones que hay que ver si se pueden llevar a cabo o no, de acuerdo a las flexibilizaciones y a los protocolos correspondientes. Hablo estrictamente de actividades culturales, ¿no? Algunas actividades vía streaming, algunas actividades de vivos que se pueden hacer por algunas plataformas, pero los proyectos se presentan aquí en la municipalidad por escrito. Nosotros lo pasamos al comité de crisis que sigue funcionando. Y bueno, se evalúa para ver de qué manera ese proyecto se puede poner en marcha. Carlos, dos temas. Por un lado, en lo que tiene que ver con la posible más flexibilización en cuanto al tema cultural, ¿eso está previsto en los próximos días? Yo no creo que haya mucho más flexibilizaciones en el tema cultural, porque todo lo que conlleva espectáculos con la participación de personas, todavía estamos bastante lejos. Lo que sí estamos viendo, el tema de algunas actividades, como por ejemplo los talleres de pintura que nunca, los talleres de arte que nunca, nunca, nunca pudieron abrir, o sea, Claro, desde marzo nunca pudieron abrir. Y bueno, nosotros estamos en una red de gestión cultural y bueno, no entendemos por qué no se ha flexibilizado ahí. Yo creo que tiene que ver con el acercamiento del profesor, pero también hemos presentado varios protocolos, varios directores de cultura al COE Central para ver qué se puede hacer al respecto. Y también hay algunos proyectos que están relacionados a algunos ensayos de algunos grupos musicales que todavía están justamente el Comité de Crisis de acá lo está estudiando. Carlito, bueno, también la otra pregunta era al curso este de protocolo a través de la virtualidad que hiciste, que es muy interesante, ¿no? Porque como venimos diciendo en las últimas notas, no solamente con vos, sino también con la gente de la parte educativa, primario, secundario, que esto de la virtualidad por un tiempo por lo menos ha llegado para quedarse, ¿no? Sí, por eso me pareció importante cuando la Agencia Córdoba Cultura y la Asociación de Museos de la provincia de Córdoba larga este curso para funcionarios. Me pareció muy importante poder hacerlo porque si bien
las nociones básicas de protocolo no se pierden, como por ejemplo la educación de bandera, el desarrollo de un acto, es que es lo que venimos haciendo nosotros, y por suerte los actos virtuales que hemos hecho nosotros los hemos hecho bastante bien siguiendo el protocolo básico. Hay algunas cuestiones que, bueno, que nos pareció interesante poder ver a la hora de armar un acto virtual.